¿Cómo es precisamente, cómo es justo la grabación misma de la canción? ¿Te toma mucho tiempo poner esas voces o lo haces en varios intentos de una sola? ¿Cómo es ese proceso de grabar? Por ejemplo, ¿cómo fue esto de grabar propiamente ya la canción, esta última de Mi Enamórate? O sea, ¿fue mucho tiempo? ¿Fue rápido? ¿Cómo es? No, no fue rápido. Yo nunca trato de hacer la cosa rápido. Por mi parte, con la creatividad, específicamente porque estaba preocupado, ¿me entiende? Por mi propio talento, el ofrecimiento de mi interpretación musicalmente como productor y también como cantante, porque la gente estaba tan acostumbrado totalmente en la manera que él se sube a la escalera. You know? Y yo estaba, bueno, ¿qué yo puedo hacer? Quiero que venga aquí de mí. Porque cuando yo llego ahí, yo tengo algunos pasos que yo siento que yo puedo subir un poquito más, pero no solamente es demostrar, ah, oh, yo puedo subir, tiene que hacerlo de una manera que la gente va a aceptar también. You know? Hay varias, mucho trabajo, había mucho trabajo en varias partes. Por ejemplo, el principio, cuando yo imaginaba cómo te vas a hacer los versos, el primer verso, muy importante, ¿me entiendes? Entonces yo pensaba, mira, ¿sabes? Voy a hacerlo simplemente un poquito de trap, un estilo un poquito trap, urbano, tropical, voz, ahí, sinceramente. You know? Para realizar mis sueños, ¿qué haré? You know? Porque eso es. La gente me conoce por mi voz, no me conoce por la cara o mi nombre, ¿me entiendes? Eso es después. So, para mí era un proceso largo, pero justo en cada parte. Por ejemplo, lo construyó un base en, ¿cómo se dice? Pre-production, MIDI. Porque hoy en día tú puedes hacer un MIDI de piano, de bajo, brass, percusión, y yo tengo todos esos plugins, ¿me entiendes? So yo quería hacer un arreglo, tener un arreglo más o menos. Cuando termino en un arreglo más o menos, no tiene que ser perfecto, yo tengo que grabar una voz lead básicamente para ver, mira, Huey, lo que tú tienes en mente, vamos a ver si suena igual en la realidad. Porque a veces eso pasa en arte. Mira, había algunas canciones que yo quería grabar. Oh, yo quiero grabar esta canción. Lo grabé los vocales y ya sabe, mejor que yo lo dejo. La versión original era mejor. Y yo no puedo hacer algo que puede ser tan distinto y lo dejé. ¿Me entiendes? Eso es parte del proceso mío. So, para mí, cuando yo oí mi voz con una voz básicamente con la producción, pre-production, estaba como, sabes, Huey, esto puede ser chévere. Esto puede ser chévere. Lo que pensaste puedes realizar. Ok, coño, ¿qué tú vas a hacer ahora? Porque ahora tienes que dedicarse. Oh, shit. Ahora que crees que tú puedes lograrlo, tienes que hacer el trabajo de verdad. Eso es más intensivo. Eso es casi un, you know, el primer paso. Ok. El segundo paso. Ok, con la voz. ¿Qué lo vamos a hacer ahora mismo? Porque tiene que ser tan distinto. Y una de las cosas difíciles para la canción, que lo aprendí de Sergio, es una canción empieza de un tempo acá. Y en el fin, el tempo se avanza y pone más rápido cuando termina. So, por ejemplo, si es, you know, 170, cuando la canción termina, estamos en 187. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? So, es necesario de tratar de buscar en qué parte de esta canción es justo para avanzar el tempo y que suena natural. Porque a veces lo que aprendí de él y también con mi propia orquesta y viajando y haciendo coro con la India, en vivo, para salsa, no sé si para otros géneros, porque mi experiencia de salsa tropical específicamente, una canción empieza así y por la energía que viene del público, a veces la orquesta se pone excitado y empiezan a tocar un poquito más rápido. Pero se mantenga a un tempo que tiene el swing cómodo.
Porque la música tropical es una forma de ciencia, hermano. Mi propia opinión, salsa es una forma de Afro-Cuban jazz comercial. ¿Me entiendes? Porque Afro-Cuban jazz music es un nivel de música que es alta ciencia matemática. ¿Me entiendes? Las cosas que esos músicos están haciendo, esas producciones, es otro nivel. Y para la gente que están más acostumbrado o que no son músicos, no se puede comer toda esa información. Porque es otro nivel. Es otro nivel, hermano, de ciencia. Salsa es una, para mí, es una fusión de, o mi música es una fusión de Afro-Cuban jazz hecho. En comercial con mis influencias de la salsa, de urbano, de reggae, de reggaetón, de cualquier cosa. Yo tiro la cocina entera ahí dentro, ¿me entiendes? Y vamos a ver cómo si se funciona. Es Huey Dunbar Music, man. Es Huey Dunbar Music, man.